Muy buenos días, ya estamos aquí en DGSTV TV aprendiendo. Esto es Échale un ojo a la cultura. Hoy martes 16 de febrero. ¿Qué hicieron el Día del Amor y la Amistad? A ver, cuenten. Cuenten, cuenten, ¿qué hicieron? Llorar. ¿Por quién? Por alguien. ¿Y por acá qué hicieron? Ir a comer barbacoa. Pero no invitan, ese es el coraje. O sea, ¿cómo van a ser amigos si no nos invitan? Oye, eso es bueno. La flor se... Bueno, así lo dejamos. Bien, pues ya estamos aquí en Échale un ojo a la cultura. Hoy tenemos un programa que yo espero que sea útil en muchos sentidos. Sabemos que muchas veces cuando platicamos en las aulas, los padres de familia en las casas, con los muchachos, particularmente cuando van en tercero, acerca de esto que está sucediendo ahorita, el preregistro de lo que es COMIPEMS, estamos ya en los días finales de preregistro, viene el registro, ya tienen que haber seleccionado sus opciones, esperamos que hayan hecho una buena elección. Esperamos que con los simulacros que se están haciendo lleguen a los puntos que se pretende alcancen para esa selección. Pero muchas veces cuando les platicamos a los muchachos así como que, nah, está loco, no pasa nada, y sí paso, ya con que me apure al final, si le echo ganas, sí puedo. El promedio no cuenta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues bien, hoy vamos a hacer una plática entre jóvenes, yo me incluyo, donde vamos a ver si realmente eso funciona o no. Vamos a empezar por presentar, híjole, ya es viejo conocido aquí, ya me andaba tumbando la chamba el ciclo pasado. Adrián Ortiz, ¿cómo estás? Extrañaba estar aquí, maestro, estar de regreso en esto que es de DGSTV TV Aprendiendo. Pues él es egresado del ciclo pasado, Escuela Secundaria Técnica número 31, 116 aciertos, obviamente se queda en su primera opción, que es la boca número 8. No sé cómo se llama. Ahorita actualmente se conoce como el CECIT número 8, Narciso Basols. Narciso Basols, el CECIT número 8, Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, por ahí hay más cosas que nos irás platicando. Pero la situación es que tenemos aquí hoy de la Escuela Secundaria Técnica número 6 a los más altos puntajes dentro de lo que fue el simulacro que ellos llevaron a cabo. Y pues vamos a ver qué dudas tienen, qué se les ocurre. Vamos a empezar por la guapa. Ahora nada más viene una guapa. ¿Cómo estás? Preséntate, por favor, para la gente que no te conoce. Ok, Andrea. Todos de la técnica 6. ¿Por allá seguimos? Yo soy Sebastián. Igual vengo de la técnica 6. Todos de la técnica 6. Nerviosos ya, ¿verdad? Pero bueno, vamos de este lado. Bueno, yo soy Alexander y vengo igual de la técnica 6. Ok. Bueno, yo soy Brian. ¿De qué técnica? Técnica 6. Sí, ya no podía faltar. Bien, muchachos, pues véanlo como una charla entre jóvenes, para jóvenes. Todas esas dudas que haya, que le pregunten a Adrián, que acaba de vivir eso, pues hace unos meses, ¿no? Que estaba en la misma situación que están ahorita ustedes. ¿Quién empieza? Las damas primero, ¿qué les parece? Sí. Mi pregunta es, pues primero que nada, ¿cómo te preparaste para el examen? Les voy a ser honesto, a mí nunca fue de que me gustara eso de estudiar y cosas así, pero yo tomé un curso, yo llevé un curso en la Vocacional 9, Juan de Dios Batis, todos los sábados, era de 9 a 3 de la, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, entonces todos los sábados ahí me veías metido en esa escuela, con profesores que nos explicaban ciertos temas que tal vez para ese momento nosotros habíamos olvidado o casi no repasado, pero en general fue eso. Fue estudiar todos los sábados, y una recomendación que a mí me gustaría darles es que si van a tomar cursos, si van a tomar cursos en, no sé, en CONAMAT, en la vocacional, en prepa, CCH, dedíquenle solo ese día. Los profes les van a decir, no, es que estudian todos los meses, no, eso está mal porque además ustedes no lo van a hacer, vamos a ser sinceros. Nosotros como adolescentes somos necios y siempre tratamos de llevar la contraria. Entonces, si nuestros profesores, y más el profesor Abreu, que es muy insistente, les dice que estudien, no lo van a hacer y no lo hagan, está bien. Pero el día que ustedes vayan a su curso y tengan esas horas de, pues, de retroalimentación maestro-alumno, aprovechenlas y no las dejen ir. Los demás días van a aprovechar y pueden salir, no sé, lo que quieran, pero ese día dedíquenselo al estudio.
vamos a ver. Se entiende que las materias de biología, geografía y física ya no se ven en tercer año de secundaria. Una vez hecho tu examen diagnóstico, ¿reforzaste estas materias más que las demás o todas las tomaste por igual? ¿Te refieres al examen que te hacen como simulacro? Sí, el simulacro. Pues, la verdad, no. O sea, yo, bueno, en mi persona, lo que mencionaste, física, biología, siempre me ha gustado. Entonces, durante todo mi proceso académico, yo lo ponía en práctica en la vida diaria, ¿sabes? Para que no se me olvidara. Y como te comento, solamente me dedicaba los sábados a estudiar. Hasta ahí párale de contar. Los demás días no. Exacto, por vivencias, excepto por vivencias, digamos, pasaba algo y trataba de relacionarlo con alguna materia, pero hasta ahí. Sí, pues ese es un muy buen consejo, porque en realidad por lo que se nos olvidan los conocimientos que dejamos de ver son porque nunca los aplicamos. Entonces hay que reforzar haciendo ejercicios, ¿no? Sí, básicamente. Ah, bueno, vamos a chat. Regresamos en unos momentos. Ahí me oigo, muy bien. Pues vamos a saludar a las escuelas que están conectadas. Aquí está la técnica 30, donde está Genaro, la 83, Geli está desde la 69, la 111, la 113, la 22, la 53, la 58, la 75, y hay por aquí tres escuelas que todavía no nos han dicho desde dónde nos ven. Y bueno, Geli nos está preguntando a nuestro invitado del día de hoy, ¿le atribuyes al curso tu éxito? Yo digo que sería un 50% mi éxito, se podría decir, porque en realidad pues son conocimientos que conforme a los 3 años de preparación que tuve, fui adquiriendo. Sin embargo, en el curso se refuerzan, entonces yo diría que un 50-50. Bueno, y tu simulacro de CONIPEP, ¿los resultados que obtuviste son muy parecidos a los que lograste ya en el examen final? Más o menos, recuerdo vagamente, yo tuve 2 simulacros en la 31. En el primero recuerdo que tuve 104 aciertos y en el segundo 114, 112 más o menos. Sin embargo, te voy a decir que comparado con el CONIPEMS, los simulacros que nos hacen son más difíciles o más complejos. Así que si ustedes ahorita sacan entre 95, 100, están muy bien, pero no se confíen y, como les digo, estudien, pero solo un día o dos, a lo mucho. Bueno. Bueno, y antes de que presentaras tu examen, ¿tú te sentías con la preparación de llegar a obtener este resultado? Pues, sí, bueno, a lo mejor y se oye muy pretencioso, pero siempre he sido como que muy confiado, más que nada por mi seguridad que he adquirido igual en estos años. Entonces, sí, sí me sentía con la seguridad de obtener un resultado alto, pero les voy a contar algo que pasó. Entonces, un día antes yo tuve un evento, fui chambelán de una compañera. Entonces, pues, ya saben, ¿no? Lo que pasa en las fiestas, se llega tarde, tomas bebidas que no es de tomar. Entonces, ese día yo iba desvelado y un poco, no sé, como distraído, pero sin embargo yo iba con la seguridad de que yo me iba a quedar en mi primera opción. Oh, ya, entonces no estudiaste un día antes, sino pura fiesta. No estudié. Entonces a lo mejor fue bueno relajarse. Es bueno, la verdad. Y sobre todo, nunca es bueno. Yo siento que no debes estudiar un día antes porque te confundes. Como que te saturas de demasiada información y no carburas igual ya estando en el examen. Igual puedes descansar, si quieres estudiar, ya depende mucho cómo tú te sientas. Si no te sientes seguro, estudia, pero si tú te sientes así 100% seguro de no, sí lo paso, pues solo relájate y deja que el examen venga a ti. Yeah. Bueno, ahí tenemos unos consejos para a ver qué tal nos va. Durante el examen con IPEMS, ¿tuviste algún llamado golpe psicológico? ¿A golpe psicológico te refieres a como que entré en pánico? Sí, o que, por ejemplo, viste una pregunta que tú estabas confiado de que ibas a poder responder, pero no pudiste. Sí, en todo el examen son 128 preguntas, entonces ya hay un porcentaje de algunas que no te llegues a saber, pero como tal que entré en pánico, no. Simplemente me tranquilicé y traté de resolverla. En máximo 2 minutos, si no puedes, la dejas y te vas a las demás.
pero la verdad sí, o sea, no te voy a mentir, sí tuve esos pequeños pánicos, pero si lo sabes superar, te la vas a llevar bien en el examen. Perdón, me están indicando que tenemos nuevamente chat. Así es, pues ya tenemos varias preguntas, vamos a ir de una en una para que no nos confundamos. Primero nos preguntan por aquí, ¿con qué promedio egresaste de la secundaria y crees que tiene que ver con el desempeño en el examen? Bueno, pues yo promedio general de la secundaria fue 9.9 y promedio de tercer grado fue de 10. Y sí, yo creo que sí, es fundamental todo eso, lo que me conllevó a llevarme el examen, ahora sí, como se dice, en la bolsa o pan comido. No sé, la verdad, yo creo que sí atribuyo mucho a esos 3 años. ¿Por qué elegiste el Politécnico? ¿Estudiaste todas las opciones o hay familiares o son egresados? Bueno, desde pequeño a mí me gusta eso de las matemáticas y las ingenierías. Entonces, pues estudié, o sea, en parte sí estudié qué opciones de la vocacional o del Politécnico se acoplaban mejor a mi estilo de vida y a mi estilo de aprendizaje. ¿Por qué no elegí los SHs? Porque eso es de humanidades. Entonces, el Politécnico era mi única opción y la verdad estoy muy satisfecho de haberme quedado en esa opción. También nos preguntan por aquí, ¿con qué promedio terminaste el primer semestre en el Politécnico? Bueno, quiero presumirles, salí del primer semestre con 10, estoy en el top 4 de los mejores promedios de mi CECIT número 8, tomando en cuenta que es el de los dos turnos, o sea, en el top 4 de ambos turnos, que hacen un total de 1.200 personas. De esas 1.200 personas, solo 4 incluyéndome a mí, sacamos una calificación de 10. En ese momento en que ya entraste y estás ahí en la banca con tu lápiz, tu gomita y ya te dan tus papeles, ¿qué sientes así de empezar a ver el examen? Pues les voy a decir, se siente como una angustia, pero desde antes, ¿no? Como que vas entrando y te van diciendo, no, esto de esto va a depender su futuro, y que no, pues, uno qué puede hacer, ¿no? Entonces, el examen es como una confrontación, ¿no? Más que nada, te vas a confrontar a ti mismo, no vas a confrontar a otra escuela, ¿no? Te estás confrontando a ti mismo en yo soy lo que creo que soy, yo estoy preparado para esto. De esto va a depender tu futuro, pero es más que nada como una pelea entre ti contra ti. Y debes de tomar en cuenta que debes de tener las mejores armas, en este caso los conocimientos, porque no solo tú quieres ese lugar en esa escuela, muchas personas lo quieren. Entonces, debes de, pues no sé, de enfrentarte al examen. Y es algo muy, no sé, te crea nervios el simple hecho de estar enfrente de un examen así. ¿Qué les dirías a esas personas que están compitiendo por lugares en escuelas de alta demanda? Por ejemplo, tenemos el caso del año pasado. Preparatoria 6 ofreció 1.800 lugares y participaron 31.000 personas por ella. ¿Qué les dirías? Pues, si tú que me estás viendo, quieres un lugar en una prepa muy demandada, lo único que, o en cualquiera, lo que sea, debes de prepararte. Debes de tomar en cuenta que las mejores personas, bueno, los puntajes dados en los exámenes, los mejores son los que se van a quedar y a los que les van a dar preferencia. Si tú quieres mucho estar en ese lugar, debes de, tanto tu promedio debe ser el mejor y tu puntaje debe ser el mejor. Siempre debes de tener esa ideología. Yo soy el mejor, yo debo estar ahí, debo de hacer lo que sea para lograrlo. Más que nada es eso, motivarse, tener seguridad en sí mismo y nunca, bueno, pues se oirá muy cliché, pero nunca padecer entre las circunstancias que te estén rodeando. Bueno, ¿y qué consejo les darías a esas personas que están demasiado preocupadas, pero ¿cómo sería decirlo? Una preocupación muy extrema que tú consideres que no es apropiada para tal examen. Pues debes de relajarte, o sea, sí es algo muy angustiante saber que si no la armas, no te vas a quedar en la que tú quieres o te van a mandar a otra. Pero simplemente relájate, piénsalo, no debes de ser tan extremista. Debes de darle a su espacio
bueno, al tiempo, ¿no? Se podría decir. Entonces, dale a cada cosa su lugar. Si estás demasiado preocupado, se te van a cruzar los cables y no vas a poder resolver tu examen bien. Entonces, solo es relajarte. De la semana, son 7 días, dale uno a lo mucho al estudio. Y los demás, relájate, juega, sal, no sé, haz lo que quieras. Y ya. Híjole, preguntas con mi PEMS hay muchas. Y el tiempo se nos está acabando. Antes de regresar contigo, Adrián, ¿algún saludo que quieran mandar, muchachos? Andrea, Sebastián. Yo sí, me mandaron saludos. Bueno, a mis compañeros del tercero H, a Dana, a Mario y a Pinelo, que me pidieron saludos. Ya, ahí están sus saludos. ¿Alexander o Brian? ¿No? Bueno, Adrián. Bueno, pues a mí sí me gustaría mandar un saludo. No, todavía no vas con los saludos, espérate. Siempre adelantado. Antes de los saludos, ¿tú consideras que lo visto en la secundaria te ha servido actualmente ya dentro de tus estudios en el Politécnico? ¿O crees que estábamos equivocados por ahí todos? ¿Sabe qué? He visto algo muy curioso en mi ingreso a la preparatoria de la secundaria. Y básicamente, de todas las materias que llevamos en la secundaria, yo digo que usamos las bases. O sea, no vemos a fondo cada cosa, pero las bases sí las utilizamos mucho en la vocacional en la que yo estoy. Entonces, yo creo que sí. O sea, sí lo ven, lo básico, no muy a fondo, pero sí lo llegas a ver, entonces sí es muy importante. Entonces, si dices que se ven las bases, ¿esas bases consideras que tengan que estar sólidas para levantar la edificación que sigue? Eso es obvio, ¿no? Si hay bases flojas, el muro o lo que usted esté construyendo se va a caer. Sin embargo, si están sólidas, va a ser muy difícil. Y más si nosotros lo reforzamos, estudiamos, esa solidificación o ese muro que nosotros vamos a ir construyendo nunca va a caer. Bueno, ¿querías mandar saludos a alguien de la 31? Bueno, sí, a todos mis excompañeros de la 31, pero sobre todo a al CECIT número 8, Narciso Basols, específicamente a mi grupo que es el 2 y M2. Bien, nos decías que hay que relajarse, nos decías que sí hay que echarle ganas. Híjole, tenemos chat. Okay. Regresamos al chat y después seguimos platicando. Muy bien, pues aquí están felicitando a nuestro invitado. Por aquí Heli le manda muchas felicitaciones, dice qué buen resultado en cuanto al examen y en cuanto a su escuela de ahora. Genaro de la 30 nos dice, ¿consideras que la habilidad lectora y la habilidad matemática son relevantes para el ingreso a nivel medio superior? Sí son muy importantes, me gustaría, yo sé que amo las matemáticas, pero en esta ocasión yo creo que les diré que de esas dos, yo siento que lo más importante es la habilidad lectora, no solo para ingresar, sino en el examen, las preguntas generalmente te están dando la respuesta, y si no sabemos leer y comprender, esa respuesta la podemos sacar mal. Entonces yo siento que sí son muy fundamentales, son las dos más importantes que puede existir para cualquier ingreso, no solo a la vocacional, a la prepa, en todos lados la habilidad lectora y la habilidad matemática son muy importantes. Sí, eso es un problema porque sacando un cálculo rápido, se da que por pregunta se tiene un minuto y medio y hay personas que leen 120 palabras por minuto y eso es una relación muy baja. A propósito de eso, bueno, ya se emocionaron con eso del CombiPEMS, ¿verdad? ¿Qué recomendación o qué estrategia tienes tú para comprender lo que leo? Porque hay mucha gente que dice, no, yo leo un libro por mes o un libro por semana, pero no están entendiendo lo que leen. ¿Qué estrategia aplicas? Pues más que nada yo aplico en leer. Primero debes de saber leer, ¿no? O sea, respetar comas, signos de puntuación más que nada. Entonces, yo lo que hacía en el examen era leer la pregunta, comprenderla. Si a la primera no, leerla una segunda vez. Ya una tercera vez ya sería muy exagerado, en la segunda ya más o menos debes de comprenderlo. Entonces, nada más es eso, leer con signos de puntuación y analizarlo, y a lo mejor si tienes el tiempo, expresarlo en tu vida diaria o en algún acontecimiento cotidiano, que es lo que te va a dar esa oportunidad. Oye, importante, ¿consideras que había preguntas capciosas? Bastantes, yo digo que en un 40-60% eran preguntas capciosas. Es demasiado, casi bobo, te están diciendo
¿cuántos años tiene Juanita? Y abajo te pone, si Juanita tiene 14 años, entonces es casi casi pan comido el examen. ¿Y por qué crees que entonces fallamos en las respuestas? Porque nos confiamos, o en cierto punto yo también, cuando veía esa, bueno, ese tipo de preguntas, tú te confundes y dices, no creo que me estén dando la pregunta aquí abajo, o sea, sería muy tonto. Y hay muchas personas que se van con esa finta y por eso nos confiamos, y hay muchos que sí, ni siquiera se quedan en una opción. Ya depende de tu comprensión lectora, como le comento. Pues bien, ¿qué sigue para Adrián después de, bueno, apenas estamos iniciando con el poli, ¿qué sigue? Pues yo tengo, bueno, muchos sueños, pero uno de ellos es este... Es bueno, conductor frustrado. Ser, me gusta mucho conducir. Yo quiero ser ingeniero en mecatrónica, egresado del Politécnico igual. Del Politécnico. Y después de eso a mí me gustaría continuar con un posgrado e iniciarme en esto de la conducción televisiva. Entonces, contrátenme. Bien, pues gracias Adrián, gracias a los muchachos. Hay muchas cosas que preguntar. Acérquense a sus familiares, acérquense a sus maestros, platiquen con compañeros egresados que obviamente ya vivieron esta situación. No es imposible, es un reto que hay que vencer, pero también es importante, muchachos, no lo dejen para el final, porque hay veces que decimos, híjole, ya me faltan 2 bimestres, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí me voy a apurar. Esto es Échale un Ojo a la Cultura. Queremos, como siempre, agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera, subdirector Esperanza, todo el cuerpo docente, administrativo de servicios, alumnos de tercero, pónganle muchas ganas. Estamos seguros de que van a lograr aquello por lo que se esfuercen. Nos estamos viendo en el mes de marzo. Muchas gracias a este maravilloso equipo, como siempre, y hasta la próxima. Despídanse, muchachos. Hasta luego.